Benvenuti a Mio Amor con Daria Graziosi e il super mega galattico Salvatore Esposito. Ah, siamo qui oggi, che puntata, che puntata, mamma mia. Ferma, oggi sembri un vulcano. Non sto nella pelle. Regia, fermatela. Non sto nella pelle, Salvatore, non sto nella pelle. Immagino. Un'intervista veramente incredibile. E figurati, sì, quando un giorno intervisterai me, allora. No, no, ti vedo tutti i giorni, ti sento tutti i giorni, ma lui... lui è un pezzo forte, sì, un pezzo forte, lui è Fernando Colunga, e è un attore straordinario. Noi l'abbiamo visto in Italia con Esmeralda, con Amor Real, e insomma, e io, la vostra Dariuccia... E lei... L'agente 007 Graziosi è andata lì a Roma per intervistarlo, eh? Sì, sì. Guardate com'è emozionata, guardatela! Solo a ripensarci ancora mi emoziono, perché in pratica è stato tutto molto veloce. Io l'ho visto su una storia. E insomma, mi sono catapultata a Roma per poterlo intervistare. Ho mosso, insomma, mari, emozionata, monti, emozionata. Tutto, lei ha mosso sì, tutto. Lei ha mosso le Marche, ha mosso l'Umbria, ha mosso il Lazio, tutto. Quindi se avete sentito una forte vibrazione, era la Graziosi che in pratica si stava scapicollando, come dite qui a Macellata? Scapicollando. Ecco, quindi che stava lì, e noi vogliamo farvelo conoscere in questa piccola clip che ha realizzato il nostro Marcello Marino. Guardate. Fernando Colunga ha studiato ingegneria civile. Ha lavorato in una ferramenta, come concessionario di auto, barman e amministratore, ma il suo sogno era di essere attore. Ha iniziato nel cinema, ma nel 1988 inizia la sua carriera nelle telenovelas come controfigura dell'attore Eduardo Llanes, nella telenovela Dulce Desafio. Studia nel Centro di Educazione Artista di Televisa, e dal 1990 inizia una carriera costellata di successi. 25 telenovelas, 3 programmi TV, 5 film, 4 opere teatrali e una incursione in un video musicale. Ha vinto 20 premi come miglior attore, tra cui quello per Il segreto della famiglia Greco. Fermi, guardate attentamente questa clip che abbiamo preparato per voi. Guardate. E questo è solo lo 0,001%, perché Fernando ha fatto tantissime cose. Lo vedrete anche nell'intervista che ho realizzato. Sono partita da Macerata City alle 11:20, 11:30. Sono arrivata a Roma, dove mi aspettava il mio fidato cameraman
Marco De Santis, all'occorrenza camera. E la fotografa anche Silvia Basile, che li salutiamo con tanto affetto. È Però vero. Io direi di partire subito, 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 la faccio lanciare a te, vai, forza. Sì. Guardate gli occhi a cuoricino, vi agevolo questa intervista che è l'unica in esclusiva per l'Italia e quindi sono veramente tanto, tanto felice. Insomma, quella vicino a Colunga sono io, ecco, sopravvissuta a tanta bellezza, tanto fascino. Guardate. Amici di Amour, abbiamo un ospite meraviglioso, importantissimo, qui con noi c'è Fernando Colunga. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti, gracias a todo tu público. Un gusto que nos vamos a ver aquí. Sí, realmente. Allora, estás aquí para grabar El Maleficio, ¿no? La novela dell'anno. ¿Qué puedes decirnos? Mira, es algo, un proyecto muy ambicioso de parte de la cadena Televisa. Es un gran elenco, tenemos a Luis José Alberto Castro como productor, entonces creo que la historia es una historia que va a romper ciertas reglas que regularmente tenemos, pero no deja de ser un melodrama, no deja de ser esta historia de amor que combina, bueno, ciertos efectos y cosas diferentes ahora. Claro, claro. Hemos vuelto, según tu opinión, a la historia de amor, porque hemos tenido muchas producciones, ¿no? Al aire, de narcotráfico, de todas estas cosas. La gente quiere ver la historia de amor. Claro, el malo siempre tiene que ser el malo, ¿no? De la historia. Ahí se debe tener un malo. Mira, yo creo que es interesante que haya una diversidad, que haya toda clase de historias. Pero yo creo que a todos nos gusta soñar. A todos nos gusta soñar, a quien no le gusta el amor. Claro. Entonces creo que mientras que exista el ser humano, el amor será un tema universal. Absolutamente. Y también hay una serie muy importante que has grabado en Netflix, ¿no? La familia Greco, una actuación impresionante. ¿Te gustó? Muchísimo. Qué bueno. Muchísimo. También a mi marido. Que es un... Bueno, ustedes son los que tienen la última palabra. Sí, 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 sí. La vimos juntas. Creo que es la primera vez que hemos visto algo juntos. ¿Y qué puedes decirme de esta serie? Porque fue muy impactante, ¿no? Es una historia basada en la vida real. Es muy complicado. Hacer un personaje como este es muy complicado. Requirió de algo así como 8 o 9 meses de trabajo, tanto en lo físico como en lo mental. Porque, bueno, el poder tratar de entender la psiqui de un personaje así, cómo llega a manipular no nada más a la gente de su alrededor, sino a su propia familia, es muy difícil de abordar, incluyendo los problemas físicos que él tiene, esta depresión, este trauma que tiene por el problema que tiene en la pierna a partir de lo que le sucede, que lo lleva a, como yo digo, no es el peor ser, sino que todo esto lo va envolviendo en una cadena de cosas que lo llevan a destruir el propio núcleo, que es la familia, que sería pues el último lugar que como ser humano debería tocar. Y has estudiado este personaje, porque también, ¿no?, el maquillaje, todo, ¿no?, el truco era muy fuerte, muy diferente, sí, ¿no? Bueno, de entrada requirió acabar con toda esta parte del cabello, tuvimos que rasurarlo para poder dar la edad, y después tenía yo, fue una producción muy interesante, tenía yo dos caracterizadoras, que la verdad eran unas mujeres ahí que todo el tiempo no dejaban de crear y no dejaban de luchar de alguna forma, porque entre las dos se llevaban una hora para hacer todo esto a base, no como muchas veces se lleva, que es a base de pegar, sino de hacer una base de pintar. Claro. Entonces, una hora diaria pintando es muy difícil. Claro, es normal. Sí. Y aquí sigue pasando algunas novelas muy históricas, digamos, sí, ¿no? Sé. Esmeralda, claro. Y Amor Real, ¿no? Y bueno, ¿qué puedes decirnos, más o menos contarnos, ¿no?, de qué recuerdos tienes? Porque, por ejemplo, Amor Real salió también en DVD. La teníamos todo el mundo en DVD, salió, y es una preciosidad, ¿no?, en costume.
Yo lo que te podría decir es eso, creo que siempre el producto, no importa en qué momento se lleve a cabo, mientras que maneje todos estos sentimientos que tenemos todos los seres humanos, de entrada lo vuelve universal, porque no te ubica ni es una cosa que simplemente ocurre en un lado, sino que es como pensamos todos. Además, creo que lo único que tiene que cambiar es la forma de cómo se cuentan para que sea interesante. Claro. Yo creo que eso es lo que sorprende al público, la forma en la que se cuenta, la forma en la que uno trata de aproximarse al público y siempre tratar de hacerlo con la mayor verdad, porque eso es lo que hace que el público sienta lo que uno está Sí. sintiendo. Tú eres muy amado, ¿no? Muy querido Oh, en todas gracias. las partes del mundo, Gracias. honestamente, sí. ¿Y qué trato tienes con tus fans, ¿no? Porque te siguen, te aman, yo veo estar en el Colunga Team desde Sí, ah, muchísimos mira. años, ¿no? Bueno, desde nunca yo olvidaré yo De creo que esta hecho, época. Colunga Team yo lo creé justo por eso, no para ser el protagonista de la página, sino por toda esta comunidad que me han hecho el favor alrededor del mundo de verme. Yo quería que tuvieran un lugar de encuentro, Sí. donde pudieran encontrarse, donde se pudieran conocer qué es lo que ha sucedido, Sí. que pudieran viajar de un lado a otro y que yo fuera solo el pretexto para poder unir, ¿sabes?, los pensamientos y el cariño de otras personas a través de lo que yo hago. Es esta, ¿no? La cosa linda, la unión de las Sí, personas, de las fans que se porque encuentran. es lo que se ha perdido, entonces se ha perdido la sensibilidad del ser humano, se ha Sí. perdido la familia, se ha perdido el cariño. Sí. Entonces yo de alguna forma he querido devolver todo lo que me han dado teniendo este lugar de encuentro para ellos, donde, como te digo, yo solo soy el pretexto para que ellos estén ahí. Entonces, a mí me da mucho gusto que eso suceda. Creo que, como te digo, el querer soñar, el querer estar, el querer hacer, todos como seres humanos somos Sí. iguales en ese sentido. Entonces, Sí. qué bonito que haya unidad y qué bonito que se pueda, que este trabajo tú puedas devolver un poco de todo lo que te ha dado. Sí, te lo aseguro que hay gente que por todos los lados del mundo que están, que te siguen, que te aman. Yo creo que eres un más famoso a livello mondiale con todas las cosas que has hecho, He tenido la porque es suerte una de que carrera, el ¿no? producto mío siempre, bueno, ha ido a muchos lugares. Siempre has elegido las telenovelas con mucha atención, ¿no? Sí. ¿Verdad? Creo que sí, ¿no? Sí, yo Sí. busco, como te digo, a mí me interesa mucho la familia, me interesa mucho que no se le falte el respeto al público, me interesa que se piense en el público antes de hacer Claro. algo. Y solo así es cuando acepto un personaje que le pueda dar entretenimiento, pero que además lo puedan ver en familia. Y de estos días en Roma, ¿cómo te encontraste? No, muy ¿Sí? contento. Ya conocí a Joe, vine a reconocer de alguna Claro. forma, pero muy contento porque creo que siempre mostrar los lados bellos del mundo es bueno y poderlo acercar de alguna forma por medio del trabajo que Sí. nosotros hacemos es abrir la cultura y Sí. enseñar las grandes maravillas que existen a veces, que son tan lejanas para mucha gente. Hay gente que probablemente es muy lejano poder ver un coliseo como lo tenemos aquí Sí, atrás y sí. nosotros de alguna forma se lo vamos a llevar hasta su Lo hogar. mismo ha pasado, creo, ¿no? En los años a través de las novelas, de Así las es. telenovelas, que nosotros en Italia Exacto. pudimos conocer las maravillas del México, de todos Y de los varios lugares lados, donde ¿no? hemos estado, y además Sí. las costumbres, es bueno saber las costumbres, tratar de entender otro mundo, Sí. porque eso pues, nos hace mejores seres humanos a todos. Absolutamente. Bueno, yo te agradezco mucho por tu No tienes nada tiempo. que agradecer. Sé que, bueno, estás grabando y de todo corazón gracias a nombre de todo el público. Muchísimas gracias. Y un saludo, por favor, si puedes, al programa Mi Amor, que es nuestro programa, que es el único programa en Italia que se ocupa Cómo de las no, les mando telenovelas. un fuerte saludo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí un rato en las grabaciones. Estoy seguro que el Maleficio va a ser un producto que los va a divertir, que los va a entretener, que van a ver cosas diferentes, pero siempre pensando en todos ustedes, que estén contentos y que la pasen bien. Y dale gracias a tu marido por haber visto a la familia Greco y que le haya gustado. Me da La mucho hemos gusto. visto juntas. Qué bueno. Y dices que es la primera vez que ven algo juntos. Sí, Bueno, porque yo mira. veo cosas de amor y él ve todas las cosas muy diferentes. Espero que no se le ocurra nada después de lo que vi. No, no. Mucho Muchísimas gusto. gracias, Gracias. realmente. Gracias. Gracias. Gracias.
Ma guarda com'eri, guarda, guarda, cioè che Lo so. complimenti, poi che galan questo Sì, Fernando. Senti, raccontaci vero. un po' sinteticamente, no? Anche perché i nostri amici e le nostre amiche da casa vogliono sapere. Innanzitutto, com'era Fernando dal vivo, uno. E due, l'emozione che hai provato quando sei dovuta partire lì per incontrare prima e il dopo. Raccontacelo, tutto, 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 vogliamo sapere Mamma mia. tutto. Forza, 3 secondi hai, eh? 3 secondi sono molto pochi, onestamente, però ti devo dire che è un galan, perché quando siamo entrati, eravamo sul set e lui bello, magrissimo, devo dire che di persona è ancora più bello. E, è stato veramente un gentleman perché io ho preso la sedia per metterla vicino insomma, al divano dove lui si trovava. In questa location meravigliosa che si affacciava sul Colosseo, mai nella vita mi capiterà più, e quindi mi ha fatto accomodare, insomma, un gentleman, veramente una cosa che mi ha colpito molto. È molto affascinante, è stato anche molto, come avete visto, simpatico, divertente. E veramente io ho visto Il segreto della famiglia Greco con mio marito, perché è difficile che vediamo le stesse cose, no? Gusti diversi. E lui si è molto, molto divertito a questo proposito. E devo dirti che sono andata via con un grande, non so, ero molto, molto impressionata, molto. Proprio ha Provata, no? lasciato, Ti ha no, però ha lasciato un lasciato bel. proprio un ricordo di quelli che poi quando ci ripensi ti fanno sorridere, quindi veramente una bellissima persona. E infatti stai sorridendo Eh tantissimo con gli occhi, sì. eh? Regia, inquadratura, guardate, Eh sì. guardatela, C'ho i cuoricini intorno. guardatela, guardatela. Allora, siamo giunti purtroppo, e dico purtroppo perché ci sono veramente tantissime cose da raccontare di Fernando, ma noi vi invitiamo sempre a seguire tutti i nostri social di Miamor TV. Su Facebook e su Instagram, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube Miamor TV, perché noi vi aspettiamo sempre con mucha allegria. Detto ciò, ci Sempre vediamo. ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!